Estoy más alto de las exploraciones, reconocimiento esta. ¿Por aquí no pasó el segundo pelotón a él? Claro que sí, compadre, esto es por gusto. Además, ¿para qué vas a arriesgar la vida de 11 hombres cuando tienes una artillería que te va a despaliar el bosquecito este en minutos? ¿Es lo que pasa, cabo? Disculpe, teniente. Me bota el cigarro. ¿Está violando, cabo? ¿Usted se lo olvida que estamos de misión? No, teniente. A nadie se le olvida eso. Vaya para la retaguardia y quédese por allá. Entreténgase de otra cosa que no sea delatar nuestra posición. Sus órdenes. ¡Acabó! Ahora más que nunca la artillería tiene que correr sus proyectiles. Si el enemigo ocupó este bosque en la noche, nuestro deber es localizarlo. ¿Está claro? Como usted diga, teniente. Aquí no se hace nada por gusto, cabo. Seguimos. ¡Adelante! Otra vez la misma muela. Que si aquí se te protege, que si te cuidan la vida del soldado, al final ya no me acuerdo la última vez que me bañé y comí decentemente. Coño, Eduardo, no jodas, ¿qué tú quieres? Un jacuzzi y una mesa buffet. Coño, pues muy bien que me vendrían, ¿sabes? ¿Qué te parece a Harry Potter, radista? ¿El qué? Harry Potter, chico, mira. Es igualito. Llegó hace unos días a la compañía. Y desde que llegó, todo el mundo le dice Harry. Su nombre es Henry. A mí me parece un tipo inteligente. Además, está escapado con el radio. Sí. Viene de la universidad. Escapado, ¿no? Los novatos nunca son confiables. Por suerte, esto ya se está acabando. Eso parece. Hace falta que esta gente no le dé por mandar más tropas. Olvídese de eso, muchacho. Esta gente está apendejadísima. Imagínate tú que me contaron que cuando fuera... ¡Uy! ¡Entrase! ¡Están lento! ¡Muy lento! ¡Escuadra! ¡Uy! ¡En combate! ¡Adelante! Estaban como 5 ataques aéreos y 17 terrestres. El nuevo cabo de la escuadra protestando. Ah, no me jodas, que esto yo no lo pedí, ¿viste? Además, tírate para acá y firme, tírate para allá y firme. ¡Este tipo es insoportable! ¡Ataque terrestre por la derecha! ¿Qué es eso? Con esa inseguridad, ¿usted espera protegerse del enemigo? 3 segundos le doy antes de que lo maten. Tienen que ocupar una posición ventajosa. Moverse rápido y ocultarse bien. Lo sorprenden y no saben ni para qué lugar tenderse. Así estamos muy jodidos. ¡Concentración! Esto no es ninguna bobería. Esto es para salvarles la vida. ¡Escuadra! ¡Puesto! ¡En combate! ¡Adelante! ¿Viste? Otra vez lo mismo. Que si aquí se te salva la vida, guardia. Es verdad. Siempre dice lo mismo. ¡Ataque terrestre! ¡Veo tibieza! ¡Veo tibieza! ¡Uy, esos cargadores no estaban vacíos! Thank you.
¡Quédate abajo! ¡Quédate abajo! ¡Está muerto! ¡Ya lo sé! ¡Cabo! ¿Qué hacemos? ¡No sé! Creo que debemos llamar al puesto mando. ¡Sí, eso! Informa que tenemos contacto con el enemigo. ¡A sus órdenes! ¡Aquí Palma! ¡Silva, adelante! ¡Aquí Palma! ¡Silva, adelante! ¡Carlos! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Cruzan, nos rodean! ¡Dime qué hacemos! ¡Bien! ¡Dime! ¡Vamos a retroceder! ¡Retirar escalonada! ¡Está bien! ¡Dale, vete! ¡Fueron, vamos! ¡Quédate tú adelante! ¡Yo te cubro! ¡Aquí Palma! ¡Silva, adelante! ¡Ya! ¡No! ¡No logro comunicación! ¡Pero necesito las coordenadas para dársela al puesto de mando, cabo! ¡Es que todos los papeles los tenía el teniente! ¡Yo tengo una copia del mapa! ¡Aquí Palma! ¡Silva, adelante! ¡Toma! ¡Busca las coordenadas y transmítelas! ¡Y también informa que nos retiramos! ¡Cabo! ¡No podemos! ¡Cumple mi orden! ¡Muévete! ¡Sus órdenes! ¡Tú te volviste loco! ¿Está bien? ¿Dónde está el cabo? ¡Está allí! ¡Silva, adelante! ¿Ya tienes comunicación? No. Entonces, ¿qué tú miras? ¡Aquí Palma! ¡Silva, adelante! Aquí Silva, te copio, Palma, adelante. ¡Aquí Palma! ¡Silva, hemos tenido contacto con el enemigo! ¡Adelante! Te copio, Palma, dame tu condenada, adelante. ¡Está bien! ¡Regresamos al campamento! ¡No podemos! El teniente no está muerto. ¿Tú estás seguro? Yo lo vi moverse. Se arrastró. Hacia un hueco que hay por allá. ¡Nada!
¡Quédese abajo! ¿Estás bien? ¿Dónde te vieron? El hombro. ¡Clarita! ¡Aquí! ¡Enrique! ¡Vinieron a Carlos! Déjame a mí. Vamos, quita, quita. Espérame aquí. ¿Qué te he dicho puesto, mando? Perdí la comunicación. Pero llegaron a copiar las coordenadas. Está bien. Nosotros cumplimos. Nos retiramos. ¿Tú no me dijiste que el teniente sigue con vida? Tenemos que rescatarlo. Mataron a Andrei, a Lain, a Javier y a Donnie. Y ahora Carlos está herido. ¿Tú no te das cuenta que yo no puedo permitir que mueran más hombres, mucho menos por ir a rescatar al teniente que ya se murió? ¿Cómo está Carlos? Le dieron el hombro. Aguanta, aguanta, que la tengo. Ay. Vamos, esta. Alexander, trae a Carlos y recoge todo el equipo que pueda. No podemos quedarnos más tiempo aquí. Ellos no van a avanzar. Y nosotros tampoco. Oye, quédate aquí y vigila al enemigo. No dejes la ametralladora botada. ¿Qué pasa, Harry Potter? Dice Miguel que el teniente está vivo. Y yo no voy a mojar, sino Henry. No lo vi moverse. Él estaba tratando de ocultarse para que el enemigo no lo viera. Lo único que puedo hacer es llamar a puesto mando y que nos mande refuerzos. Eso no funciona. Cuando lleguen ya el teniente se desangró. Yo no puedo hacer más nada. Entonces yo sí. Esto no es cuestión de valentía. Es cuestión de cumplir una orden. No. Esto es cuestión de hacer las cosas bien. Muévase, muévase, que si cae una granada aquí se jode todo el mundo. ¿A ti qué coño es lo que te pasa? ¿Te la quieres dar de héroe ahora? Bien. ¿Tú vas a arriesgar tu vida por la del teniente? A ti se te olvidó todo ya, ¿no? Ese tipo... ¡Ese tipo! Es uno de nosotros. ¡Cuelgue! ¡Arma! Cargador. ¡Arma! Correcto. Mañana a primera hora volveremos a hacer prácticas de tiro. Permiso para hablar, compañero teniente. Diga, soldado. Permiso para ir al baño. Cuando regrese el soldado Carlos. ¡Cuelgue! ¡Arma! Cargador. Bueno, tiene 3 minutos y ya va por 2, soldado. ¡Arma! Correcto. ¡Cuelgue! ¡Arma! Cargador. Dígame una cosa, soldado. ¿Cómo es posible que falte un proyectil en su cargador de repuesto? Lo desconozco, teniente. Lo desconoce. ¡Entrégueme el proyectil, soldado! Yo no tengo nada, teniente. Seguramente en municiones se le olvidó completarlo. Es que a veces el muelle del cargador se pone duro. ¡Cállese, soldado!
¿Yo le di permiso para hablar? No, compañero teniente. Muéstrame el fusil. Está sucio. ¿Con eso usted espera defenderse del enemigo? Limpie el fusil, engráselo y tiene un recargo de servicio. Usando. ¡Firme! Espero que mañana lo hagan mejor que hoy. ¡Cabo! ¡Ordene! Tienen 10 minutos para comer algo y 30 de descanso. Los quiero a todos formados las 18 horas. No pasaremos la noche aquí. Regresamos a la unidad. A sus órdenes. ¡Firme! ¡Rompan! ¡Fila! ¡Che! Ya que yo no sé para qué tú quieres eso, Kiki. Darle un motivo más al teniente para que te parte las patas. Tú sabes que te está medio loco. A lo mejor la quiere para sacarse uno de nosotros de arriba. ¿O al teniente? A ver, cobras una jodera, ¿no? Vaya, agarra uno de los buenos, a ver si te relaja, anda. Voy a prenderlo ahí, man. La bala es para el ojito, compadre. ¿A tu hermanito? Me la pidió de recuerdo. Quiero ver si se la llevo el próximo pase. Próximo pase. ¿Qué bien suena eso? Sí, señor. La manga, compadre, que ya te echaste la mitad. A ver. Creo que el teniente pidió permiso para ir a ver a la familia. ¿El teniente tiene familia? Coño, yo pensé que lo habían hecho en el ejército. No, serio, caballero. Hace falta averiguar cuánto tiempo se va a echar en eso para ver si luchamos un pasecito. Yo creo que el teniente de Camagüey. No, eso por lo menos una semana. Ya está haciendo falta un buen descanso, ¿sabes? Yo creo que nosotros somos la escuadra que más entrena en el ejército occidental. Y a partir de ahora entrenaremos más. ¡Firme! Descansen. Regresamos a la unidad, pero todos los pases de esta semana quedan revocados, incluyendo el mío. Hay que intensificar el entrenamiento. Cabo. Tene. Forma la escuadra. Recoge el equipamiento y regresen a la unidad. Yo me voy adelante. Me llamaron urgente del puesto de mando. A sus órdenes. Escuadra. Puesto. Vamos, vamos. Acabo. Yo soy de Calimete. Puedo ir y regresar al día siguiente. Qué pena. Soldado Soler. Aquí. Preséntese. Que tú no lo creas, extraño el cuartel. ¿Ah, sí? La colchoneta, la ducha, la comida caliente y las tías del comedor. Y sobre todo eso, las tías del comedor. Espérate. ¿Qué te digo? Nada. Yo tengo que hacer un pozo tirador de pie. Y presentarme en el campamento a las 20 horas. Pero eso no te da tiempo, vamos a ir a hablar con el bom. Vamos, ¿para qué? Si tú sabes cómo es él. Además, ya se fue. ¿Y dónde tienes que abrir? En el camino aquel de atrás. Bueno, Quique, échale ganas. Voy a la correa.
me hace falta un favor tuyo. ¿Qué pasó? Llévame el fusil para la unidad para que cuando pasen el conteo no me cojan ausente. Dale, coge. ¿Tú te dejas jugar? No, viejo, no. Tengo que tirarle un cabo a Enrique. Tiene que abrir un pozo tirador y tiene que estar ante las 8 en la unidad 2. Coño, amiga, serio, me estás metiendo en candela. Tú sabes que el teniente me tiene el dedo puesto arriba. Compadre, que no le va a dar tiempo y tengo que ayudarlo, ¿vale? Toma. Está bien. Pero si me preguntan, yo no puedo cubrirte, ¿viste? Sí, yo sé que tú tienes la lengua larga. Bueno, si llegaste acá, ¿o no? Qué gracioso. ¿Tú quieres ver cómo no te hago ningún favor? Dale, dale. Desgraciado. Y te apura, ¿oíste? ¿Qué hora es? No te preocupes, que nos queda tiempo. Compadre, dime qué hora es. Nos quedan 40 minutos. Coño. Mira, coge el parapeto de la izquierda, que yo me encargo de sacar un poco más de tierra y matamos, dale. ¿Te queda agua ahí? Sí. La maca para llevarte la bebida. Debes tener el hombro ese matado. No, la verdad que sí. ¿Qué pasa? Yo creo que por ahí hay alguien. ¿No habrá oído? Yo no sé, pero a mí si no me pueden ver aquí. Eso está claro, viejo. ¿Qué hacemos? Mira, yo creo que por detrás de esas matas hay un trillo que va paralelo al camino. ¿Tú estás seguro? Después el trillo se desvía y va a dar a la parte de atrás de la cocina. Allá, por donde Alexander consigue los panes a veces. Sí, por ahí mismo. Sígueme. Para que no nos vea. Oye, ¿tú no me oíste que ese tipo tiene un fusil? El tipo tiene que andar fugado. Oye, compadre, eso no es problema tuyo. Enrique, yo no voy a dejar que un tipo ande con un fusil en la calle. Eso puede ser un peligro para cualquiera. Sí. ¿Y con qué lo vas a parar? ¿Con esto? Sí, claro. ¿Y qué le vas a disparar aire? No. Dame tu bala. Nah. Enrique, un fusil en la calle puede ser un peligro para cualquiera, compadre. Hasta para ojito. ¿No te das cuenta? Dame. Además, esto es por si acaso. ¿Tú crees que después de dar tanta pala vamos a perder así nuestro premio? Mira. Voy a dejar las cosas aquí para moverme más ligero. Quédate tú con la mochila.
¡Arriba la mano y suelte el arma! Como usted diga, soldado. Disculpe, teniente, yo no sabía que... Deje ese fusil que no tiene bala. ¿O me equivoco? Quizás tiene una. El fusil que debe llevar y nunca dejar es este, el suyo. Coja. ¿Por qué usa la correa tan larga, soldado? El fusil tiene que ir pegado usted. Recójasela. ¿Quién era el cabroncito? Usted es un mentiroso. ¿De verdad pensó que podría engañarme? Esto se va conmigo. ¿Terminó el pozo de tirador? O mejor dicho, terminaron. Sí, compañero teniente. Le quedan 5 minutos, soldado. Preséntese con todo su equipamiento ante el cabo Ramírez. ¿Vamos, vivo? ¡Firme! Coja. Todavía está sucio. ¿Qué espera? Es que usted no ha dado tiempo. ¿Es abogado? No, teniente. Entonces cállese. Si estuvieran en combate, el enemigo no les iba a dar tiempo de ningún tipo. Y ya es hora de que sepan eso. Parecen unos novatos. Concentración, rapidez y disciplina es lo primero que tiene que tener un soldado. Y si mañana estamos en combate, ninguno de ustedes tiene nada de eso. ¿Sucede algo, teniente? Por eso mañana a las 7 quiero que presenten todo su equipamiento listo para inspección. ¿Qué espera? Permiso. Recoja su equipo. Vamos para la unidad. Usted sabe que lo que hizo hoy... Sí, teniente. Yo sé que cometí una indisciplina. Falté al conteo y le entregué mi fusil, que es mi responsabilidad, a otra persona. Pero eso no va a volver a pasar. Sí, eso es verdad. Pero lo que le quiero decir es que me recordé una historia. ¿Cómo que es una historia? Sí. Cuando yo estaba en el cuarto año de la escuela de cadete, la evaluación final fue estar 3 días de supervivencia. No fue fácil. Nos soltaron en el medio de la Ciénaga de Zapata. ¿Usted estaba alguna vez en la Ciénaga de Zapata, soldado? No. Bueno, pues a eso súmele las emboscadas de los pelotones enemigos y las inspecciones sorpresivas de los jefes. Teníamos que estar cambiando constantemente el campamento del lugar. Ya estábamos muy cansados. A mi escuadra le tocó hacer la guardia de la última noche y uno de mis compañeros se quedó dormido. Cada una hora teníamos que hacernos señales de posta a posta con una linterna. Y Ernesto se le olvidó hacer la señal de las 3. Claro que yo sabía que los jefes estaban puestos para cualquier error que cometiéramos. Pero bueno, yo decidí abandonar mi posición y despertar a mis compañeros. Con mi posta, el primer pelotón penetró nuestro sistema defensivo sorprendiendo a todo mi grupo. Por ese error, todos mis compañeros terminaron ese año con malísimas notas. ¿Usted me entiende, soldado? Sí, teniente. Por encima de la amistad y el compañerismo, tiene que existir el deber de cumplir una orden. Así es el ejército. Enrique, ¿qué sabes de lo desgraciado eso? No se ha sentido movimiento, pero dudo que se hayan retirado. Miren,
El fuego vino de allá y de allá. Entre esos dos árboles. Carlos y yo vamos a cubrir el sector del medio. Ok. Yo cojo la izquierda. Déjeme la derecha. Está bien. El mago coja la derecha. Que nadie lo siga. Te vas a quedar solo allá adelante. Coño, Miguel, piénsalo bien. ¿Tú crees que él iba a hacer lo mismo por ti? Lo haría hasta por ti. Cuídate, mi hermano. Este silencio no me gusta nada. Es como si te estuvieran esperando. Vamos, vamos. Arriba. Continúen, que ustedes tienen una misión que cumplir. Vamos. Continúen la marcha. Paso donde corto. Oye, Carlito se embarcó. Es que llevamos unos días de carajo, viejo. Por algo será. ¿Qué pasa? Le hice una pregunta, soldado. Vamos a buscarlo, que usted puede. No, teniente. ¿Coño se metió? ¿Tiene otra herida, teniente? Aquí. ¿Dónde está el resto de la escuadra? Nos reorganizamos a unos 30 metros aquí. ¿Metimos a alguien más? No. Hirieron a Carlos, pero por suerte no es nada grave. ¿Tú te lanzaste solo? Sí, pero los demás nos están cubriendo. Yo no puedo caminar. No se preocupe. Yo lo voy a sacar de aquí. ¿Tienes algún plan? No. Mira. Podemos replegarnos. ¡Cuidado! Hacer aquí. Prepárense para retirarnos.
¡Están vivos, coño! ¡Están vivos! ¡Cúbranlo! ¡Vamos, vamos! Encárgate de Miguel y de Harry. Vamos, dale, muévete. ¿Te dieron? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, coño! No encuentro proyectil. Está perdiendo mucha sangre. Hay que llevarlo al campamento. Ya, llévame. Están trayendo un vehículo. ¡Ay! Aguanta, aguanta, que lo tengo. ¡Ay! ¡No! Vale, trae al teniente. Manténlo despierto. ¿Estás bien? ¿Puedes caminar? Puedo intentar. La bala del teniente salió, pero perdió mucha sangre. Ya me comuniqué. La segunda compañía está en camino. Tenemos que esperarla aquí. No. No podemos dejar a nuestra gente ahí tirada. Ahora la prioridad es el teniente. Miguel, vete tú con la gente, que yo me quedo con el teniente. Te dejo a cargo, Henry. Esperen.
que demore mucho la segunda compañía. Ah, sí. Pero espero que no.